Gracias por seguir junto a nosotros. Son las 11 horas con 10 minutos de la mañana y estamos listos, Jackie, ¿para qué segmento? Para nuestras noticias virales, por supuesto, porque están cargadas otra vez de delincuencia, incumplimiento, de todo, así que preste mucha atención. Así es, pero vamos a saludar a nuestro amigo y compañero, el señor Fernando Correa, que con su sonrisa de viernes nos alegra. Esta la sonrisa de viernes. Hola, Marce, ¿qué tal, Jackie? ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Mucho frío, está lloviendo en Quito, ¿ah? Oiga, bueno, está lloviendo también acá en Guayaquil, ha llovido toda la noche, se han inundado algunos sectores, más adelante estaremos conversando también dentro de nuestras noticias virales. Pero bueno, vamos a hablar del partido de ayer, mi querido Fer. Oiga, que le cuento que ninguno de nosotros, pues le dio al marcador, ¿ah? No, bueno, yo sí dije que iba a quedar 1-1, pero... ¿Sí dijiste? Oye, tú dijiste 1-0. 1-0, dijo, Fernandito. Oye, se han estado atentos. Era para ver si estaban atentos. Yo iba a decir, está perdiendo la credibilidad, mi amigo. No, 1-0. Pensé que iba a quedar. Pero me quedó un sabor agridulce, decía yo, del partido. O sea, sí. Yo creo que debimos ganar. Yo, acuérdense que yo dije 2-1, ¿verdad? ¿O qué diferencia de un gol? Yo dije 2-1, pero bueno, si nos hubieran pitado a favor ese penal, que todavía sigue polémico, hay gente que dice que fue, que otra gente dice que no fue. En todo caso, si se hubiera pitado, hubiera acertado. Y por eso yo de verdad odio el VAR. O sea, ese VAR, el otro no, el otro me gusta. ¡Ah! ¡Yo dije, Dios mío! El VAR con B chica es el que usted odia. Claro. Okay. Oye, Fer, pero bueno, nosotros ya lo habíamos advertido con respecto a este partido. Si era posible que se cumpla el aforo del 50%, el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Por favor, juzguen ustedes, mis queridos amigos televidentes, junto a Fernando y a Yagi, si es que aquí se cumplió este aforo. ¿Usted cree que en el estadio había solo el 50%? No, ahí había 40 o 50 mil personas. Dios mío. Por favor. Dios mío. Y nosotros, recuerden, sí, Jackie, tú también, Marci, yo dijimos que no estábamos de acuerdo, pero respetamos. Pero ahí está, bueno. Ahí está la muestra. Lo que pasa, mi querido amigo, es que el día de ayer, pues todos disfrutamos de este encuentro entre la selección del Ecuador y Brasil, que quedaron 1-1. Sin embargo, lo que veníamos alertando sucedió y es lo que estamos hablando. Así es. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, aseguró que hubo incumplimiento de las medidas de bioseguridad en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ya que el aforo excedía el 50% permitido. También, pues imagínate lo que tiene que ver con el otro tema de bioseguridad, ¿no? El uso de la mascarilla, pues, y más. Según el alcalde, pues las medidas de prevención se incumplieron y durante la transmisión se pudo apreciar con claridad que el aforo parecía mayor del permitido, que los aficionados no mantuvieron la distancia de bioseguridad y que muchos, inclusive hasta se retiraban la mascarilla porque tenían, dice, que no podían gritar bien los goles. Claro. Así, imagínate. Qué increíble. Oye, yo digo, esto fue un foco de contagio. Sí. Así es. Y en medio de unas circunstancias difíciles en las que estamos viviendo, pero hay gente que no le importa, hay gente que pone el dinero por encima de la salud. Eso ya lo hemos visto durante esta pandemia, definitivamente no hemos cambiado de mentalidad. Esta es una muestra más de lo que... de lo que hacen en el Ecuador, ¿no? Hacen lo que les da la gana, decía yo una mañana. Y por favor, o sea, yo creo que no es necesario que haya un control para darse cuenta de que el aforo no estuvo permitido. O sea, es visible, una cosa... Jackie, te cuento que los bomberos verificaron que no se cumplió con el aforo. Los bomberos, que son el claro ente encargado de hacer la verificación, verificaron que no se cumplió el aforo. Pero lo más grave es lo que dice el alcalde, o sea, las medidas de bioseguridad no se cumplieron, es decir, distanciamiento, uso de mascarilla. Hubo gente de Guayaquil que viajó no al partido. No van a usar jamás ahí. No, jamás, jamás. Gente que viajó de Guayaquil, de diferentes lugares, realmente no se respetó absolutamente nada. Y lo peor es que van a este partido y regresan contagiados. Regresan contagiados, después dicen, ay, pero es que no hay camas, ay, no hay camas UCI, ay, ahora, o sea... Es increíble. Oye, este tipo de situaciones de verdad indigna. Ya, ok, si se decidió, porque en un principio el COE dijo que no se iba a jugar con público. Y después luego, las presiones tuvieron que aceptar. Entonces, señor presidente de la República, usted que de un dedazo le dijo al COE, a ver, me juegan con el 50%. Ahí están las consecuencias, señor presidente. Ahí está, mira, sin mascarillas. Ahí está. Sin mascarillas. Ahí está.
Ahí están sin mascarilla. Oye, Fer, y aquí lo que yo creo es, también me gustaría saber, si no se cumplieron estas medidas de bioseguridad y el aforo permitido, ¿a quién serán las sanciones? Esa es la pregunta que me he hecho. ¿Se le va a hacer la sanción al estadio? ¿Se le va a hacer la sanción a la federación deportiva? ¿A quién se le va a hacer la sanción? Es que aquí hay una cuestión un poco rara, porque mira, el estadio es el Rodrigo Paz, así, ¿no? Es el de la Liga Deportiva Universitaria. Por un lado, entiendo que la liga presta o alquila el estadio para que juegue la selección. Y son los quienes lo organizan, es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mm. Entonces, sí, es buena pregunta, porque el hecho se consumió en el estadio Rodrigo Paz. Pero, ¿quién debe controlar el tema del aforo, la venta de boletos, etcétera, etcétera, de la taquilla? Es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ahora, yo no sé hacia dónde va la sanción. Ahora incluso hay que ver qué va a pasar este sábado con la Noche Amarilla, después de toda esta situación que realmente yo creo que se fue de las manos, se descontroló. Mm. No pueden decir que eso no va a tener repercusiones, por favor. Pero Jackie, eso se sabía, o sea, ya habían vendido las entradas, es decir, ya se sabía que esta situación iba a suceder, o sea, esta era una guerra avisada. Lo que pasa es que las autoridades hicieron las pendejas, perdonen el término, y bueno, ahí están las consecuencias. De la vista gorda. Pero bueno, vamos a avanzar con información, porque realmente este es un tema que podríamos hablar toda la mañana, porque está realmente descontrolado. Pero de este incumplimiento nos vamos a ir directo a la delincuencia nuevamente, porque ahora la delincuencia no ataca a estos delincuentes solos. Así que se te va a parar una persona y te lo vas a encontrar ahí y te va a robar. No, atacan en manada. Y eso es lo que realmente está preocupando a la ciudad de Guayaquil y al Ecuador entero. Porque así atacan los jóvenes delincuentes a sus víctimas. En el video que vamos a observar en este momento, vemos como tres personas menores de edad se acercan a un sujeto que caminaba alrededor de las 7 de la noche en las calles del centro sur de la ciudad de Guayaquil. Y a la víctima no le quedó otra que entregar todo. Ante eso, realmente, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer si vienen tres personas contra uno? Menores de edad. O sea, realmente están descontrolados. Yo creo que ellos lo ven casi como un hobby, como un juego. Vamos a robar hoy día, vamos a ver a quién le quitamos un teléfono para tener un teléfono nuevo. Es preocupante y descontrolado. Qué increíble, ¿no? Imágenes que se repiten. Tenemos nosotros que, lamentablemente, tenemos que reportar sobre esto porque es nuestra labor, pero sí es triste ver que cada día hay robos de todo tipo, en todo lugar y de todo tipo, con cualquier estrategia. Y Fer, ¿sabes qué? También el mensaje que se le está dando a otros jóvenes también, que de pronto dicen, oye, hermano, si aquí robar es tan fácil, primero, y segundo, no nos vamos a meter presos. No me va a pasar nada. Sí, entonces, entonces, como yo necesito dinero, necesito también un celular, yo voy y lo asalto a esta persona, por ejemplo, vamos entre mi grupo de amigos, 3, 4, 5 chicos, le caemos a la víctima, nos llevamos las cosas y después nos las repartimos. O sea, el mensaje es, no trabajemos, no nos esforcemos por ganar nuestro dinero honradamente, lo robamos al que sí lo trabaja y así vivimos felices. Es muy fácil. Claro, lo que decía Jackie, o sea, mira, lo toman, a mí me parece que lo toman como un hobby, porque uno de los chicos viene y como que le pega un manazo a la víctima y se ríe, o sea, como un logro para ellos. Sí, es que son pelados, son jóvenes que realmente no entienden mucho. Uno tiene que, o sea, uno fue joven y no le ves la seriedad hasta que realmente te cuestan las cosas. Si ellos de su juventud no les están costando las cosas que realmente tendrían que comprarse con su dinero, o sea, ¿qué esperamos para cuando crezcan? Ya, pobre juventud. Sí, realmente es preocupante, pero vamos a seguir con delincuencia, lamentablemente. Son protagonistas en Guayaquil, en Quito, en todos los lugares del país. Y justamente los emprendedores, una de las cosas que hacen para potenciar esta reactivación en este momento es a través de las redes sociales. Y hacen estos famosos live, estas transmisiones en vivo para mostrar sus prendas y sus productos para poderlos vender a través de internet. Justamente vemos el video en pantalla y una mujer estaba mostrando un short en pleno live de Instagram, cuando de repente dos delincuentes armados ingresaron al local llevándose celulares, dinero en efectivo y hasta ropa.
La mujer se puso delante de la cámara y con una prenda evitó que se den cuenta de la cámara que transmitía el hecho. Pero lo peor de todo es que la señorita identifica a los ladrones y les ruega por favor que no les roben, que ellos son del sector y que esos celulares son su herramienta de trabajo. A lo que por supuesto los delincuentes hicieron caso omiso. Ni siquiera les importó. Qué feo. Y encima de todo, saber de que alguien a quien tú conoces de pronto, que es del barrio, que es del sector, tú dices, oye, me estás asaltando a mí, si somos del mismo sector. Somos vecinos. Crecimos juntos. Podemos ser vecinos, nos vemos. No me importa. O sea, aquí ellos se quieren llevar todo a vaca, como dicen, y vivir del robo, vivir de la delincuencia, ser parte de las grandes mafias que también se apoyan. Entonces, eso está siendo muchísimo más rentable que un trabajo donde te sacas el aire durante 8, 10, 12, 14 horas y ganas 425 euros. Pero mira lo que yo digo, no sé si coincidencias del destino, yo no sé si los delincuentes ya se percataron de que estaba descuidada la chica en este live. Y llegan, o sea, llegan en ese momento y asaltan en ese momento. Es decir, mucha gente vio, y ahora con esto que se hizo viral, imagínate las circunstancias. Hemos visto también, recuerda tú, Marce y Jackie, en una radio, me parece que en Esmeraldas entraron. Así mismo en una transmisión. En vivo. Es decir, los delincuentes no ven nada. O sea, los delincuentes no ven nada. Y si tienen la posibilidad de meterse a un canal de televisión donde no haya seguridad, meten en ese canal y no les importa nada. Y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que cuando vemos o conocemos personas que viven en lugares donde la delincuencia es del día a día, siempre te dicen, no, pero a mí no me va a pasar nada porque yo soy del sector y yo los conozco a los mismos delincuentes, así que tranquila que vas conmigo. Ahora ni siquiera eso. Porque realmente, aunque seas del sector, aunque hayas crecido con estos delincuentes y hayas sido tu vecino, te va a robar igual. Ya la gente no respeta nada, no hay escrúpulos, no hay ningún tipo de consideración. Y esta es una muestra más de lo que está aconteciendo en el país. Así es, pero bueno, vamos a seguir avanzando, mi querido Fer y amigos televidentes, porque de la lluvia de delincuencia, de robos y de inseguridad, nos vamos a la verdadera lluvia de agua, en serio, que a todo el sector, lo que es la costa y otras partes también de nuestro país, está afectando de manera muy fuerte, sobre todo aquí en el Cantón Durán. Oiga, increíble lo que está sucediendo. Y miren ustedes las imágenes que vamos a poner y las vamos a compartir con todos ustedes, mis queridos amigos, porque ya casi 12 horas de lluvias ininterrumpidas hemos tenido que soportar en Guayaquil, en Durán y en sectores cercanos. Pero la intensa lluvia de ayer terminó también por desbordar el río en el cantón Balao, anegando todas las calles. Los habitantes del sector piden ayuda desesperadamente. El panorama pues tampoco es muy diferente en el sector del Recreo, en la etapa 1, 2 y 3 en Durán, y en la cooperativa Sergio Toral, donde literalmente el agua les llega hasta la rodilla. Mira eso, tremenda piscina natural. Qué preocupante lo que están pasando estas personas, es lo que comentábamos justamente ayer. Que tengan que llegar a sus casas, tengan que salir a sus trabajos de esta manera. Yo creo que eso no es de vivir, o sea, por favor, se tiene que hacer algo. Y esto es, como lo decíamos, es siempre, es todos los años y no hay una respuesta, no hay un resultado ante y me parece que hay gente que ya se acostumbra, eso es lo más grave, gente que ya se acostumbra a esto. Dice, no, es que llovió, ya se inundó. Oye, Fer, y es que las autoridades, ¿verdad?, en época de campaña, todo el tiempo dicen, vamos a darle agua, ¿verdad? Y ahí tienen mucha agua, demasiada agua. Se les pasó la mano. No entendieron bien. Se les pasó la mano, coñano. ¿Qué pasó? Ahora, qué increíble. Mira, sí. Ahora hay que dar agua, pero agua potable, por si acaso. Claro. Uno. Por otro lado, ver el tema del alcantarillado, la recolección de basura. O sea, las autoridades siempre, cuando ya llegan a sus puestos, pues se olvidan de las promesas de campaña. Oiga, Todas las campañas las hemos escuchado. Van a darnos exactamente lo mismo y a las finales no dan nada. El problema también es que la gente termina votando por los mismos, porque algunos que saben que les van a mentir y todo.
En fin, pero yo digo, ya debe haber una reacción de la ciudadanía frente a esta situación. Y el riesgo que corren no solamente al salir de su casa a su trabajo, pueden accidentarse, pueden traer enfermedades, los niños en casa, la humedad, o sea, las repercusiones ante esta los situación. Mosquitos. Ayer hablábamos de los mosquitos y las epidemias que pueden darse con esta situación. Es preocupante y horrible que pasen por este tipo de situaciones. Necesitamos realmente hacer algo, porque que alguien dé una respuesta, porque esta situación es insostenible. Compañeros, que también tengo entendido que en el cantón Balao ya se están viendo cómo se pueden llevar a ciertas familias a albergues, porque en realidad la inundación es muy, muy fuerte y el desborde del río pone en peligro inclusive la vida de las personas. Entonces, ya hay autoridades que están viendo y están estudiando la zona para llevar a estas familias con mucho peligro de pronto de que pueda suceder algo mortal, de llevarlas a albergues. Pero miren hasta dónde tenemos que llegar. O sea, entendemos que los cambios climáticos, hay tempestades, o sea, el clima en realidad, que es la naturaleza, no depende de uno. No depende de uno. Pero sí podemos prevenirlo. Eso es lo que yo iba a comentar y me ganaste, como si se me quitaste las palabras de la boca. O sea, sí, habrá gente que dice, a ver, no se puede prever a la naturaleza, las lluvias, las condiciones climáticas. Sí, pero esto no es de hoy. O sea, no es la primera vez que sucede esto. Así no es la primera vez que hay inundaciones en estos sectores. Y hay gente... Y nadie ha hecho nada. O sea, por último se me ocurre, oye, hacer algún sistema de barreras, de no sé, por con favor, cemento, como se lo hace en otros países, de alguna cosa que por lo menos llegue a paliar en algo la situación. Hay que ser honesto, porque mientras nosotros estamos descansando tranquilamente en nuestra casa, hay gente que pasa toda la noche sacando agua de sus casas. Efectivamente. Y todos los electrodomésticos y todo lo que se les daña, si tienes una tienda se te dañan los productos que no los puedes vender. Bueno, y una cantidad de inconvenientes que causan todo este tipo de inundaciones, así que a prevenir. Pero Fernando y Jackie, antes de despedirnos de este segmento de noticias virales, también queremos darle nuestra solidaridad a nuestro compañero, a mi amigo también Jorge Heredia, que el día de ayer sufrió un intento de asalto, pero ante la acción rápida de él, unos dicen temeraria, otros gracias dicen mucha valentía, otros muy arriesgado, pues logró dar retro en su vehículo, chocó otro carro, pero no se dejó robar. Pero nuestra solidaridad con él y con todas las personas en realidad, porque estamos expuestos ante la inseguridad que se vive en el país. Nos sumamos a estos mensajes de solidaridad y claro, como tú dices, a todos aquellos que diariamente son víctimas de estos malos sujetos que son los delincuentes. Así es. Y el llamado es a cuidarnos totalmente y andar con cuidado en la calle, porque lamentablemente así es. Así que Fernandito, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Por favor, si sales fin de semana, a volar en la capital, póngase su encauchado, cuidado. Un abrazo, Fernando. Un abrazo fuerte. Chao, chao.